Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este lunes 24 de enero, faltan 3 días para la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Por ello, nos conectamos hoy por la vía virtual con Luis Méndez, activista de los movimientos sociales en Honduras, analista político, quien vamos a intentar entender un poco qué es lo que está ocurriendo en Honduras, especialmente esto, lo que ha ocurrido en estos últimos días. Gracias, Luis. Mucho gusto. Gracias, muchas gracias a ti, al equipo de producción y especialmente pues a esa teleaudiencia que tienen para compartir sobre lo que estamos viviendo en una etapa, digamos, en la prolongación de una crisis, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos en ese contexto más, digamos, estructural, ¿no? Es una crisis estructural que viene a pegar con estos, en este momento, a pocos días de la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro. Justamente ese es uno de los retos que tiene la presidenta Castro, ¿no? Es decir, cambiar un poco esa situación, lanzar a Honduras hacia una distribución más equitativa de la riqueza, con mucho carácter social. Es decir, tiene una cantidad de retos la presidenta Castro, pero se enfrenta de la misma manera a una cantidad de obstáculos, ¿no? Que justamente el sistema es el que le está imponiendo en este momento. Pues no, contento y pues ustedes me dicen por dónde caminamos en esta conversación fraterna, solidaria y de pensamiento político. Muy bien, estaba revisando bien, datos de Honduras y de Nicaragua. Bueno, para empezar somos hermanitos, junto con el resto de las naciones centroamericanas. En 1821 todos nos independizamos de España, acabamos de cumplir 200 años de aquella declaración de la independencia del 15 de septiembre. Honduras tiene un poco más habitantes que Nicaragua, 3 millones más, 9 millones y medio de habitantes, en un territorio un poco más pequeño, pero con un Producto Interno Bruto superior al nicaragüense. Se encuentra en el puesto 108, mientras Nicaragua está en el puesto 124 de las naciones en cuanto al PIB, en el PIB total, ¿no? Y en el PIB nominal está en el 103 Honduras y Nicaragua en el 133, con 26.325 millones para Honduras y 13.946 millones de dólares para Nicaragua en el PIB nominal. Es decir, no ha sido el mismo desarrollo que hemos tenido. Evidentemente hemos tenido algunas diferencias en cuanto al desarrollo de nuestra historia. En lo más reciente de la historia, Nicaragua vivió a partir de 1979 una revolución producto de una guerrilla armada, lo que triunfó sobre la dictadura. En Honduras hubo también un movimiento guerrillero, sin embargo, ahí se optó por otro tipo de lucha, que es la que en las elecciones recién pasadas, donde gana la presidenta Castro, logra su fruto de alguna manera. Pero la presidenta Castro viene de uno de los dos partidos, del Partido Liberal, ese por ahí viene su origen, porque están el Partido Liberal y el Partido Nacional en Honduras, que han sido, digamos, como las tradicionales, las paralelas tradicionales en Honduras. Y Libre sale justamente del Partido Liberal, que es el que, como decimos en Nicaragua, manda a la porra al presidente Manuel Zelaya, dándole un golpe de Estado durante su presidencia. Si querés, empezamos por ahí, Luis. Bueno, digamos, yo quisiera, dame un minutito antes, al planteamiento que estabas haciendo previo, con todo este tema del Producto Interno Bruto y que Honduras esté algunos escalones arriba de Nicaragua, ¿no? Sin embargo, este país es uno de los países donde la desigualdad, la brecha de la desigualdad está más marcada que otros países de la región, porque la concentración de riqueza es tal
de que estamos con un 78% de pobreza y un 56% de pobreza extrema. Es decir, un país en una crisis estructural, económica, social. Y por eso nosotros, como pueblo hondureño, morazanista, estamos muy agradecidos con el pueblo y gobierno de Nicaragua, porque muchos compañeros de las fronteras que están por Choluteca o por la frontera de Oriente con Nicaragua, por la zona de Trojes, van a Nicaragua a recibir atención médica, ¿no? Y eso pasa porque Nicaragua tiene un sistema de salud que no tiene nada que ver con los harapos del sistema que tenemos nosotros, solo para hablar del tema de salud, ¿no? Y lo otro, es cierto, nosotros fuimos testigos de la niñez. Éramos unos chavalos, como bien dicen ustedes allá en Nicaragua, unos niños. Para el 79, para el 80. Sin embargo, nosotros celebramos esa revolución y el curso histórico que ha tenido este proyecto. Pero nosotros desde entonces fuimos el país, además de venir colonizado por los enclaves mineros de 1900, de 1895, 1910, enclave minero, enclave bananero, y luego el enclave militar, ¿verdad? Las bases militares instaladas por los Estados Unidos en Palmerola y otras bases en la zona de Gracias a Dios. Es decir, Honduras, el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, eso marca como que nos ahogaron tanto estos poderes geopolíticos que no nos dejaron más que el camino de la vía electoral, porque las revoluciones fueron iniciativas que fueron como golpeadas duramente por el imperio, ¿no? Esto es como para marcar un poco la parte política, ideológica y la parte geopolítica, sobre todo. Ahora, con Zelaya en el gobierno 2006, a pegar al 2009 con el golpe de Estado, pues sí, la raíz de este proyecto, digamos, en gran parte viene del Partido Liberal, pero también, por otra parte, se integra por las fuerzas populares que venían organizadas antes del golpe del 2009, ¿no? Acá nosotros luchamos contra los TLC, con los Tratados de Libre Comercio, contra el ALCA, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, el Bloque Popular, y todo ese movimiento se conjugó cuando se da el golpe del 2009 y ese grupo, digamos, progresista del Partido Liberal se vuelca a la calle, se une a la resistencia y se mantiene, digamos, cohesionado, articulado, teniendo vida orgánica primero como resistencia de calle y después con los acuerdos, el acuerdo de Cartagena y el retorno de Zelaya al país con la fundación del Partido Libertad y Refundación Libre, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una mezcla entre movimiento popular, proyecto de refundación popular y también el bloque liberal que venía con Manuel Zelaya, ¿no? Y de ese bloque liberal es justamente el grupo que está hoy, que entró, que hizo una traición, digamos, por la espalda en contra del proyecto. Son estas cabezas de liberales que históricamente han tenido pactos con el bipartidismo, ¿no? Entonces, nosotros nos fuimos a las urnas por esa vía, por la vía de la institucionalidad. Xiomara Castro, pues, lideró todo este proceso y casi 1.800.000 votos, con casi 1.800.000 votos, se ganó. Y digamos que esto le da una legitimidad y una legalidad al mandato de la presidenta Xiomara Castro. Pero para que esto sucediera, tuvieron que unirse tres fuerzas, ¿no? El Partido Libertad y Refundación como la fuerza más orgánica, con más músculo político, con más militancia, con más voto duro. Luego el Partido Salvador de Honduras con Salvador Narrala y el Partido PINU, Partido de Innovación y Unidad PINU con Doris Gutiérrez. Entonces, ese bloque tomó un acuerdo antes de las elecciones y es el acuerdo
era que si Libre ganaba las elecciones, el Partido Salvador de Honduras propondría al candidato para la presidencia del Congreso Nacional. Y así fue. Y entonces, justamente dentro del mismo Partido Libre, hubo una fracción, digamos, pero una fracción que no es espontánea, una fracción que se confabuló con el Partido Nacional, con el Partido Liberal, con los grupos económicos, con la banca y con todos esos poderes fácticos que han operado en el país. Es decir, va a gobernar el Ejecutivo, la presidenta, pero quiebran el Congreso Nacional. Le quitan legitimidad por la vía ilegal al Partido Libre en cuanto a la representación. Y son estos 18 diputados que hacen una coalición para nombrar a Jorge Calix, que ha sido uno de los diputados más votados en los procesos electorales, tanto el 2017 como ahora para el 2021, con Beatriz Valle también, otra lideresa también de las mujeres más votadas en términos del proceso electoral. Sin embargo, es el grupo que hace el pacto con el Partido Nacional. Es el grupo que hace el pacto con los grupos económicos. Y entonces esto nos abre una crisis antes de que Xiomara Castro llegue a la toma de posesión del 27. Entonces, ¿qué pasó? Debía de nombrarse un Congreso Nacional provisional la noche del viernes debía de nombrarse un Congreso Provisional. Y ahí justamente hay un problema de raíz, de procedimiento. Digamos que la convocatoria para esa nominación provisional fue legal, porque estuvieron todos los diputados del Partido Libre, diputados del Partido Liberal, diputados del Partido Nacional y de otros pequeños partidos. El tema es que se hizo una solicitud para que el diputado Russell Tomé presentara una moción, y también Beatriz Valle hizo la solicitud para presentar una moción. ¿Qué sucedió? Que se le negó la palabra al abogado Russell Tomé y se impuso en automático, en cuestiones de 1 o 2 minutos, se declaró esa junta provisional y se cerró la sesión. Eso es como la raíz del problema. Es decir, así como ha venido haciendo desde el 2009 el Partido Nacional con el Partido Liberal, tomando todas las decisiones, acá decimos una palabra muy folclórica, a matacaballo, ¿no? Es decir, hacer lo que ellos quieren, como quieren. Entonces, tomar todas las decisiones arbitrarias. Entonces, justamente ahí empezó el conflicto. Si eso no hubiera pasado, digamos, si el gobernador le hubiera dado la palabra al señor Russell Tomé, al abogado, al diputado Russell Tomé, entonces quizás la crisis no estaría en el nivel que está hoy, donde el día de ayer en el Palacio, en el Congreso Nacional, se instaló, se juramentó, es la palabra, al abogado Luis Redondo, y pues con toda la, digamos, el procedimiento que establece la ley, donde cuando 5 o más diputados convocan a una reunión del legislativo, pues tiene validez. Pero también en Bosques de Zambrano, como a 30 kilómetros de la capital, Jorge Calix y Beatriz Valle convocaron a los diputados liberales y nacionalistas, y entonces se hicieron 2 elecciones de Congreso Nacional, uno liderado por Luis Redondo y otro liderado, que nosotros lo vemos como el Congreso gris, oscuro, de las fuerzas más subterráneas de la oligarquía,
de los grupos fácticos, ¿verdad? Que se instaló con Jorge Calix y Beatriz Valle. Estamos en ese escenario. Entonces, ¿qué va a pasar? El 27 es la juramentación de la presidenta electa en el Congreso Nacional y ese es otro punto que podemos abordarlo. Dale. Okay. Déjame preguntarte, porque nos toca hacer una pausa. Calix, ¿a qué partido pertenece? Redondo, ¿a qué partido pertenece? Sí, mira, Jorge Calix viene de el Partido Libre, del Partido Libertad y Refundación, y él viene de una corriente que es la 28 de junio, que es una corriente, digamos, la más liberal dentro del proyecto de Refundación Popular del Partido Libre. Y Redondo viene de el Partido Salvador de Honduras, un partido de centro conservador, ¿verdad? No es ultraderecha, pero es un partido que ha estado centrado en un discurso, en una narrativa de lucha anticorrupción, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, pasó con el Seguro Social, donde se drenaron más de 7 mil millones de los hospitales móviles, toda la crisis de la pandemia. Entonces, es el partido que está haciendo una confrontación directa con la lucha anticorrupción. Estos son como los dos perfiles. Okay. Es decir, básicamente los dos pertenecen a la alianza, es decir, a Libre, el Partido Salvador de Honduras y a PINU, ¿no? Es decir, están dentro de la alianza. Entonces, te pregunto, ¿cuál era el problema de si estaban dentro de la alianza? Si querés te dejo para que respondamos esto después de una pausa. Regresamos en breve. Estamos conversando con Luis Méndez, analista político hondureño, acerca de lo que viene para la presidenta Xiomara Castro. Opine, comente, comparta en redes sociales esta conversación. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando en esta edición con Luis Méndez, analista hondureño, acerca de lo que está ocurriendo en Honduras y lo que viene para la presidenta Xiomara Castro, que toma posesión esta semana. El día 27 toma posesión ya de su cargo como la primera presidenta mujer de Honduras. Además, fuera de las paralelas históricas que durante muchísimos años han ostentado el poder en Honduras, los liberales y los nacionales. Luis, entonces, a ver, para entender un poco, el viernes vimos entonces aquellas imágenes de golpes, de gritos, etcétera, en el Congreso hondureño, ¿no? Y ahora, que esa fue la elección de Jorge Calix. El día sábado, a solicitud de la presidenta Castro, vuelve a sesionar el Congreso y eligen al señor Redondo, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro si decimos que los dos pertenecen a la alianza, están dentro de la alianza? Bueno, el tema es, digamos, acá, digamos que está establecido en la ley, ¿verdad? Porque ahí no, digamos que no es tanto por mandato de la presidenta electa, Xiomara Castro, que se va a esa, nominación o la juramentación del presidente del Congreso Nacional al edificio histórico para nosotros, ¿verdad? En el Congreso Nacional del Centro de Tegucigalpa, digamos que eso ya está establecido, ¿no? O sea, no hay injerencia del Ejecutivo, a eso quiero llegar. El problema de raíz ahí es que la elección de Ruiz Redondo obedece a un acuerdo de fuerzas políticas en bloque: Libre, Salvador, el Partido Salvador de Honduras y el PINU. ¿Qué pasa con ese otro bloque que también es parte del Partido Libertad y Refundación en la imagen de Jorge Calix y de Beatriz Valle, ¿no? Y los 16 restantes diputados que se separaron.
Hace días se viene hablando, discutiendo, de que Jorge Kallix es un político con aspiraciones presidenciales. Y él ve en estas condiciones políticas donde Libre acumuló una fuerza importantísima en términos de votantes. Para Jorge Kallix, ser presidente del Congreso Nacional representa ponerse a la cabeza para ser un posible presidente del país en un nuevo proceso electoral 2025. Entonces, creo que eso, digamos, que la ambición política de Jorge Kallix lo traiciona, porque eso lo hace subirse a un caballo de Troya construido por los grupos fácticos de este país, por el Partido Nacional, por el Partido Liberal y por otros grupos grises, ¿no? Entonces él, en vez de llegar a un acuerdo con su partido, con el Partido Libertad y Refundación, que es el origen, digamos, de su militancia política, entonces él prefiere hacer pactos con el Partido Nacional y con los grupos oscuros de este país. Y entonces viene a romper, digamos, un proyecto de poder popular, un proyecto de refundación, y en vez de crear mejores condiciones para avanzar en nuevas políticas públicas, para la aprobación de nuevas leyes que estén más cercanas a las necesidades del pueblo, entonces viene y hace una alianza con los enemigos, una alianza con los que dieron el golpe de Estado, una alianza con quienes están vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. Es decir, Jorge Kallix, después de andar caminando en la vida común de nuestras calles de Tegucigalpa, el día de ayer apareció en un helicóptero, ¿no? Con guardias de seguridad, como todo al estilo de esas telenovelas que vemos en Netflix, ¿no? O sea, ¿cómo funciona ese poder? ¿Dónde está centrado el interés, digamos, de los grupos económicos y políticos para controlar los países y hacer de ellos, digamos, un juego de tráfico de influencias, de dinero, de lavado de dinero, de la destrucción de la institucionalidad pública? Entonces, la traición de Jorge Kallix temprana y de Beatriz Valle, digamos que los mata políticamente su proyecto, porque se quedan sin la estructura ya de un proyecto de libertad y refundación que pudo haberle dado mejores condiciones para crecer, incluso para aspirar a ser presidente de este país. Pero él eligió el camino, desde nuestro punto de vista, equivocado. Se fue con los grupos oscuros, con los grupos que dieron el golpe, y ahora entonces, para el movimiento, para la población que está manifestándose en las calles, son personas traidoras, que traicionaron el proyecto político. Pero bueno, digamos que eso es como la lucha de calle. Pero en términos legales, el 27 de noviembre, la presidenta Xiomara Castro toma posesión como presidenta de este país. Y lo ha dicho públicamente que ella reconocerá el mandato del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. ¿Qué significa esto en términos de legalidad? Que la relación administrativa, que el Congreso Nacional en sí mismo, como una imagen, como una simbología, estará en manos de esta bancada de Luis Redondo. ¿Y qué pasa con el otro grupo? El grupo de los Guaidó, ¿no? Que buscarán cualquier mecanismo para imponerse, pero estarán reuniéndose en la sombra, estarán reuniéndose en el Zoom. Entonces, ves, como que acá están saliendo ideas de una tercería, digamos, que ninguno de los dos pueda ser el presidente y se elija una nueva junta directiva del Congreso. Pero son cosas que se dicen. Pero lo que realmente ya está, digamos, expresado por la presidenta Xiomara Castro es el reconocimiento a la bancada de Luis Redondo, ¿no? Entonces, esto, si la crisis se llegase a agudizar, digamos,
Por ahora, digamos por ahora, digamos que la presidenta tiene el mandato y es la máxima autoridad sobre las fuerzas militares y policiales. Es decir, las fuerzas militares y policiales le deben obediencia a la presidenta, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, mientras no haya una ruptura por ahí, digamos que habrá tranquilidad, habrá seguridad y no estaremos en un conflicto de calle como el del 2009. Pero por otro lado, yo leí un comunicado de los gringos ya de Estados Unidos, donde están como preocupados por lo que está pasando, invitando a un diálogo, que las personas involucradas se sienten, ¿verdad? Entonces, como que está queriéndose meter y no meter, ¿no? Aunque Estados Unidos siempre está metido en todo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Mira, es interesante el tema del poder popular, ¿no? Porque acá la percepción que tengo yo de calle, por ejemplo, yo hago fotografía, entrevista y todo, y veo, monitoreo redes sociales, y aún monitoreando los canales conservadores de derecha de este país, en algunos de ellos, porque no en todos, están hablando de la ilegalidad del nombramiento de Calix, ¿no? Y la ilegalidad parte de ese procedimiento en el Congreso, donde no se le da derecho al Partido Libre a tomar la palabra. Ese simple hecho que pudo haber durado un minuto, si le hubieran dado la palabra al abogado Russell Tomé y en votación no hubieran logrado los votos y el otro grupo de Calix hubiera superado los votos, tal vez no estaríamos en la crisis. Pero cómo volvieron a las prácticas tradicionales de imponerse a punta de golpes y de balas, ¿va? Entonces yo creo que ahí es donde estamos hoy, en una crisis que puede ser superada, que podría contenerse, que podría neutralizarse y que podría significar la muerte política de Jorge Calix y de Beatriz Valle. Eso, digamos, si hay un control desde el Ejecutivo en cuanto a las grandes tomas de decisiones de mandar en este país, ¿no? Ahora, si la cosa no va por ahí, si los tiros salen por otro lado, como decimos, entonces estos grupos pueden empujar hacia una crisis de institucionalidad. Y si eso pasara, la presidenta electa también tiene el poder de la disolución del Congreso Nacional. Ok, aquí Luis se plantea una cosa. Vos decías, la presidenta Castro, como presidente constitucional de Honduras, va a tener el mandato sobre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, es decir, sobre el Ejército y la Policía. Pero eso tenía también su esposo, Manuel Zelaya, justo antes del golpe de Estado. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué ahora sí funcionarían las Fuerzas del Orden en favor de la presidenta Castro y no funcionaron en favor del presidente Zelaya en aquel momento? Si querés, hacemos una pausa, hablamos acerca de eso. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Le recordamos que usted puede interactuar, comentar, por supuesto, y especialmente compartir esta conversación que tenemos en esta edición con Luis Méndez, analista político en Honduras. Estamos hablando acerca de la situación que se ha planteado en Honduras. ¿Cuál sería la diferencia, te preguntaba Luis antes de la pausa, entre lo que la obediencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden con el presidente, que no ocurrió con Manuel Zelaya, y que vos decís que en esta ocasión tendría la presidenta Xiomara Castro toda el poder para controlar esta fuerza? Y es que Manuel Zelaya, digamos, se atrevió a desafiar al imperio haciendo un acuerdo con Petrocaribe, ¿no? Y firmando con el ALBA, ¿no? Digamos que eso sacudió a los gringos, inmediatamente pues vinieron por la cabeza de Zelaya, ¿no? En este caso, con Xiomara Castro, entonces hasta el momento no ha firmado nada.
hubo un intento de hablar de la firma con China, pero igual los gringos están encima, porque igual saben que no tienen control de Bukele, ni tienen control de ¿cómo se llama el de Guatemala? Martinelli. Yamatei, ¿no? Yamatei, perdón, Yamatei. No. Sí, Martinelli es de Panamá. Yamatei, sí. Yamatei, sí. Yamatei, ¿no? Entonces no tienen control de Guatemala ni de Honduras en esa relación con China. Entonces, el discurso de Kamala Harris fue así como Honduras, el país que queremos, la democracia que queremos que se fortalezca. Entonces, creo que también este grupo del imperio, saben que las grandes caravanas de migrantes han salido de Honduras. Entonces, la contención de la migración hacia Estados Unidos forma parte de un proyecto, digamos, de amistad ahí bien oscura, ¿no? De los gringos, ¿no? Pero creo también que en este momento ellos crearon el monstruo de Juan Orlando Hernández, ellos crearon la dictadura, ellos dieron el golpe de Estado, pero también le dieron un tiempo de vida al proyecto del narcotráfico, de las redes de narcotráfico de Juan Orlando. Entonces, seguramente que automáticamente que termine Juan Orlando la presidencia, después del 27, el día 28, Estados Unidos va a estar también preparando las condiciones, no solo para llevarse a Juan Orlando, sino al grupo que digamos que se atrevió a desafiar a los Estados Unidos en el sentido de pasar tanta droga por este país hacia el norte, ¿no? Entonces, yo creo que las extradiciones van a comenzar a partir del 28 de noviembre. Entonces, ven en Xiomara Castro, no la ven como una amenaza de momento, para precisar tu pregunta, ¿por qué con Zelaya sí y con Xiomara no? Porque Zelaya era el aliado de Chávez, el aliado del proyecto del sur, el proyecto progresista para América Latina. En estas condiciones se golpeó el proyecto progresista en América del Sur, a Lula, a Dilma, a Correa, a Evo. Entonces ven como una América Latina más suave, menos agresiva. Sin embargo, América Latina se va recomponiendo, ¿no? Entonces, Xiomara Castro, Estados Unidos está queriendo ser, digamos, gobierno amigo, ¿no? Diciendo que nos van a dar 1.200 millones de dólares. Pero no es que traen los 1.200, sino que quieren traer empresas de Estados Unidos a venir a poner maquilas acá para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese juego, ese artificio de Estados Unidos se va a mantener. Pero creemos que el grupo del Partido Salvador de Honduras también hizo mucho lobby en Estados Unidos con todo el tema de la lucha anticorrupción. Entonces, creo que Estados Unidos necesita limpiar un grupo de políticos vinculados no solo con la corrupción, sino con el narcotráfico. Y ahí entra el grupo o el cartel de Juan Hernández, ¿no? Entonces, yo creo que es como la ruptura de un grupo de un cartel del narcotráfico que Estados Unidos quiere cerrar con la entrada del gobierno de Xiomara Castro. Entonces, si Estados Unidos tiene control y obliga a las Fuerzas Armadas a que no tomen acciones en contra del proyecto de Xiomara, entonces, bueno, el hecho de que haya retornado este comisionado Savillón, que se fue exiliado a Estados Unidos y regresó de Estados Unidos para tomar, si lo nombra la presidenta Xiomara, el control de la Policía Nacional. Entonces, todo esto te va marcando una pauta que los gringos están en otro momento, no en un momento distinto al 2009, donde Zelaya era como la fuerza, lo que representaba la amenaza de las fuerzas de izquierda en la región, ¿verdad? Entonces lo mejor era cortarlo, ¿no? Y con Xiomara creo que la cosa es como el agotamiento de esa persecución a Zelaya y una nueva forma de... Yo creo que es que hay muchos intereses acá que también están como jugándose, ¿no?
Y como ustedes dicen en Nicaragua, pues con Estados Unidos no hay que tragar entero, pues hay que ver por dónde va la cosa, por dónde. Y yo creo que Estados Unidos no va a ir contra Xiomara Castro en este momento. Okay, pero Xiomara Castro es considerada, una presidenta de izquierda, por lo menos así la definen los medios de comunicación, las transnacionales de la información la definen como una presidenta de izquierda. Es decir, de una u otra forma siempre existe el temor de Estados Unidos que la presidenta Castro justamente pueda aliarse a posiciones con Venezuela, a posiciones con Cuba, a posiciones con Nicaragua, con Bolivia, es decir, a posiciones con el ALBA, posiciones dentro del CELAC favorables a la integración latinoamericana, no sé, algún tipo de cosa, sí, ¿eh? Y así va a ser, ¿Y ¿verdad? O qué va sea, a significar eso? Cristina Kirchner llega, la expresidenta Cristina, llega el día miércoles, el día, vamos a ver, el día 26, para una conferencia acá en la Universidad Nacional Autónoma. Es decir, el proyecto de Libre, el nacimiento de Libre, es un proyecto que se define un proyecto de izquierda, un proyecto anticapitalista, un proyecto antipatriarcal, un proyecto del pueblo y por la refundación. Entonces, en esencia, el partido tiene su raíz ahí. Para nosotros es muy importante pensando desde el derecho de los pueblos a ser parte de un proyecto de país. Entonces, pero como te digo, los Estados Unidos en este momento no quieren crisis, creo. Y aún reconociendo el carácter de Xiomara, el carácter del Partido Libertad y Refundación Libre, creo que primero ellos quieren jalar a Juan Orlando y a su grupo, a su cartel, y después entrar en una etapa, digamos, de transición de sus intereses en la región, en Honduras especialmente, perdón, porque no le pasa lo mismo con El Salvador, ni con Nicaragua, ni con Guatemala. Entonces, con Nicaragua históricamente siempre pegan contra el muro, contra la piedra de la dignidad del pueblo, del gobierno. En el caso de El Salvador, Bukele, que si bien es cierto, es también como un parto creado por los Estados Unidos, pero es un parto que se le rebeló, ¿no? Es el hijo enojón del imperio, ¿no? Pero que está jugando con los intereses de los grupos económicos del Salvador y de la región, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos está perdiendo control y quiere instalarse en Honduras. Ya no solo es la base militar, sino la base política y social que quiere instalarle en este país para seguir haciendo ejercicio, ¿no? El golpe de Estado fue el primer golpe del siglo XXI y fue también el inicio de los golpes blandos que se dieron en el continente, ¿no? A Paraguay con Lugo, ¿no? Y luego todo el desencadenamiento. Entonces, ahora es otra etapa y bueno, vamos a estar atentos a ver por dónde van marcando los Estados Unidos sus intereses en esta etapa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Salvador Nasralla podría significar para la presidenta Xiomara Castro como ese dique, por decirlo de alguna manera, ese retenedor, garantía de los Estados Unidos para poder mantener a la presidenta como tranquila con los Estados Unidos. Te voy a dejar esa pregunta para después de la pausa y te justifico por qué mi pregunta. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores, conversamos con Luis Méndez. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Luis Méndez, analista hondureño, acerca del futuro de la presidenta Xiomara Castro, que toma posesión este día 27 de enero próximo. Preguntaba Luis acerca de Salvador Nasralla. En la elección anterior, Salvador Nasralla era el candidato a la presidencia, Xiomara era candidata a la vicepresidencia. En esa alianza que llevaba el Partido Salvador de Honduras con Libre, ¿no?
Y por poco, por muy poco, incluso para el mismo Nasralla, esto se trató de un fraude por el cual no ganó las elecciones. Sin embargo, fue Estados Unidos, hubo levantamiento popular, hubo muertos, hubo represión, y fue Estados Unidos, Nasralla y Pompón, se acabó. Ya no siguió más el tema de decir, simple y sencillamente aceptó el triunfo o la reelección de Juan Orlando Hernández. Ahora están invertidos los papeles. Xiomara Castro era la candidata a la presidencia y Nasralla el candidato a la vicepresidencia, ¿no? Por una alianza de las dos agrupaciones políticas. De alguna manera, este Nasralla podría ser como la garantía de Xiomara Castro para Estados Unidos, la garantía para Estados Unidos con Xiomara Castro, es decir, jugar para los dos, de alguna manera, es decir, a favor de Xiomara Castro en los Estados Unidos, a favor de Estados Unidos en el gobierno de Xiomara Castro. Pues mira, podría ser la garantía a favor o en contra, ¿no? O sea, ahí es como rifársela, ¿no? El proyecto del Partido Libertad y Refundación, cuando decidió nuevamente, después del 2017, que sí hubo un fraude electoral, digamos, un golpe electoral, como lo llamamos, y ahora nuevamente Nasralla entra en alianza, digamos, digamos que Nasralla desde el 2017 estuvo haciendo lobby en Estados Unidos, denunciando todo lo que ha pasado en este país, corrupción, y luego con su partido Salvador de Honduras, ¿no? Entonces, digamos que ellos han hecho un lobby con congresistas en Estados Unidos y de alguna manera tienen como el camino ya señalado, ¿no? Así como las liebres cuando salen en invierno a buscar comida, ¿no? Entonces digamos que ellos, sin embargo, Nasralla, hay algo a lo que él se ha opuesto siempre desde su proyecto político, y es que tengamos una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Entonces, por eso en este momento la Asamblea Nacional Constituyente no está en agenda, ¿verdad? Entonces, por eso me parece muy inteligente el acuerdo, el consenso que llegaron estas fuerzas políticas antes de las elecciones, de que si se ganaba la presidencia, era el Partido Salvador de Honduras, que dirige Nasralla, que nombrara al presidente del Congreso Nacional. Es decir, gobernemos y caminemos pues juntos, ¿no? Sin imponerse uno sobre el otro, ¿no? Entonces yo creo que mientras se camine con Nasralla, sin permitirle que tenga, digamos, que intente apropiarse de las grandes decisiones de este país, sino que esas decisiones partan de los consensos, de los acuerdos y también de las propuestas que emanen desde el pueblo, entonces yo creo que se podrá caminar y puede ser una pieza, digamos, a favor. Pero también existe el riesgo de que si en algún momento llegara a fraccionarse esto, sería también una amenaza, ¿no? Por eso yo creo que ha sido importante que hasta el día de hoy se mantenga el acuerdo, que la presidenta electa, que el partido mantenga el acuerdo de que ellos hayan nombrado a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. Aquí hay varias cosas que son importantes, digamos. Nosotros hemos estado trabajando, acompañando a los movimientos sociales y populares en más de 400 proyectos de ley, iniciativas públicas, PCM, para que sean aprobados en los primeros 100 días del gobierno de Xiomara Castro. Y esas propuestas parten, por ejemplo, de la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, ¿no? Que han venido como a descuartizar, a parcelar, a hacer pedazos el país y ofrecérselo a los grupos económicos. Digamos que ese sería como uno de los puntos de agenda, de los primeros puntos que deben ser tratados y decretos derogados, ¿no? Pero también aquí hay una ley de secretividad, ¿no? Si se comete un acto de corrupción en una institución del Estado
que sea considerada como de seguridad del Estado, entonces pueden pasar 15 o 20 años para conocer qué es lo que sucedió ahí. Y eso lo que hace es blindar a los grupos económicos, a los grupos políticos vinculados al crimen organizado que han saqueado los recursos del Estado. Entonces, derogar esa ley de secretividad va a ser poner sobre la mesa toda la suciedad, toda la basura en que han estado involucrados estos políticos que vienen desde, no desde el golpe de Estado, que venían ya desde la constituyente del 81, ¿no? Son como tiburones políticos que siempre estuvieron involucrados con grupos económicos, ¿no? Entonces yo creo que aquí también lo que está en disputa en este momento es cuál es el proyecto de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pensado desde la refundación de la patria, pensado desde la lucha contra la corrupción, desde el ejercicio de un poder que sea más incluyente, más horizontal a esa otra forma de poder que hemos venido viviendo con el Partido Nacional, con el Partido Liberal. Yo creo que aquí no se abre tanto a la digamos a nivel internacional la discusión, porque como hablábamos en el espacio antes de salir al aire, de que a nivel internacional y a nivel nacional también los medios de comunicación hegemónicos plantean que Honduras estamos en crisis, que se está incendiando. No, aquí hay una presidenta, aquí va a haber una toma de posesión el día 27 y hay un Congreso Nacional instalado con Luis Redondo en la presidencia y un Congreso paralelo instalado por los grupos grises oscuros de la política de este país, ¿no? Ahora, ese espacio de poder del Congreso Nacional tiene que pasar a grandes discusiones y veremos si hay un consenso. Y si no hay consensos, entonces tal vez estaremos entrando a otros estadios, a otros escenarios, y el riesgo que se corre ahí es que empecemos empiecen a generarse condiciones para un proyecto de un golpe de Estado, pero que todavía, digamos que no lo vemos como algo tan cercano, pero que podría estar en curso. Podría estarse construyendo también desde los grupos fácticos, desde los grupos políticos, un proyecto para golpear directamente a Xiomara Castro. Y eso significaría una nueva crisis. Entonces también hay que pensarlo desde ahí, desde cómo ellos pueden estar construyendo un escenario de crisis. Y ahí es justamente el punto, dónde se ubica el imperio, dónde se ubica Estados Unidos, si eso es lo que quiere Estados Unidos, o quiere tener menos migrantes, menos caravanas, menos droga, aunque la droga, independiente, que si la quieran de Honduras o de Colombia, Estados Unidos va a seguir dependiendo de su producto interno bruto, jalando droga de América Latina a su país, ¿no? Eso es como la doble cara también del narcotráfico, de la droga, ¿no? Sí, justamente. No sé. Justamente. Sí. Sí. Luis, solamente para concluir, a ver, ¿tenemos dos congresos en este momento en Honduras, entonces? Sí. Hay un congreso, digamos, que se instaló en el edificio histórico del Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo y su junta directiva, y un congreso instalado por los grupos oscuros, por los poderes fácticos, por los grupos golpistas, ¿verdad? Digamos que por el Partido Nacional, esencialmente, ¿no?, que perdió las elecciones. Llegaron a un acuerdo con Jorge Cali. Deben haber muchas negociaciones, y ese es el Congreso que está, digamos, en la periferia, ¿no? Digamos, periferia en términos de que es impopular, de que no es legítimo,
y de que perdió legalidad desde el momento que se convocó a los diputados y rompieron la posibilidad de dar la palabra a los diputados del Partido de Libertad y Refundación e impusieron a Jorge Cáliz en ese momento como presidente provisional, esa imposición los deslegitimó y los convierte en ilegales como referentes frente a la población, frente al sistema democrático. Y en el caso del Congreso liderado por Luis Redondo, pues tiene esa otra característica que emana del derecho, digamos, del acuerdo tomado, no solo por el partido, sino también que la misma población estaba de acuerdo en que fuese ese el camino, ¿no? Aquí lo que se violentó fue la ruta, fue el camino de llegada y de la toma de decisión en el Congreso Nacional. Yo creo que ahí okay. está la raíz. Ok. Y todas estas a ley, todos estos proyectos que quieren ustedes que se eleven a ley, los van a trabajar entonces. Así es, cabal, porque es el Congreso que reconoce la presidenta de la República, Xiomara Castro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en ese edificio histórico donde funciona el Congreso Nacional va a estar instalado en la Junta Directiva liderada por Luis Redondo. Los recursos financieros destinados para tomar decisiones también estarán ahí. Entonces, el otro Congreso tendrá que llegar a un consenso en algún momento. Entonces, claro, no sabemos. El escenario puede ser también un poco gris en términos de que puedan aparecer otras cosas que generen, digamos, inestabilidad, ¿no? Puede haber como otro proyecto mucho más perverso que lo que hizo Jorge Cáliz, Beatriz Valle y el Partido Nacional en este momento al quebrar la unidad de un proyecto político, pues, en la imagen del Partido Libertad y Refundación y de Xiomara Castro. Yo creo que esa traición okay. es la muerte política de ellos, digamos, porque la población, es el ambiente de país es bastante fuerte en términos a no aceptar más. Eso lo han hecho siempre los políticos, llegar a pactos, acuerdos, lo han hecho, pero la población, digamos que en este momento tomó otro nivel de conciencia y es respetar la palabra, respetar una promesa. Y yo creo que por ahí ellos pierden totalmente legitimidad, no solamente para estar en ese Congreso, porque ahí quizás van a llegar a alguna negociación y van a aparecer ahí, pero frente al pueblo son personas traidoras y eso pesa mucho en un líder que tenga aspiraciones no solo de ser diputado, no solo de ser un ministro, sino de ser un futuro o futura presidenta de un país. Bueno, quiero agradecerte, Luis, esta conversación este lunes para entender un poco lo que está ocurriendo en Honduras. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a ti por el espacio. Nicaragua es un país que pues lo tengo en el corazón y nosotros somos muy agradecidos, como te decía, con esa solidaridad de Nicaragua y también representa mucho para nosotros en términos políticos, en términos históricos, en términos de ese proyecto antiimperialista esencialmente. Así que un saludo para los hermanos, hermanas de Nicaragua y gracias por esta conversación porque nos pone en perspectiva de lo que pueda venir y si hay algo para lo que pueda pasar el 27 en la toma de posesión, pues ahí estaremos conectados. ¿Cómo no? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted. Interactúe, opine, comparte en las redes sociales también. Muchas gracias.